Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. En esta ocasión les traigo la biografía mejorada de Lady Margaret Beaufort. Ella fue una figura importante en las Guerras de las Rosas de finales del siglo XV y más conocida por ser la madre del rey Enrique VII de Inglaterra, el primer monarca de la casa Tudor. Descendiente del rey Eduardo III, Lady Margaret pasó un reclamo disputado al trono inglés a su hijo, Enrique Tudor. Aprovechando la agitación política del periodo, maniobró activamente para asegurar la corona para este último. Los esfuerzos de Margaret finalmente culminaron con la decisiva victoria de Enrique sobre el rey Ricardo III en la batalla de Bosworth Field. Por lo tanto, jugó un papel decisivo en la orquestación del ascenso al poder de la dinastía Tudor. Con su hijo coronado como Enrique VII, Lady Margaret ejerció un grado considerable de influencia política y autonomía personal, ambos ahora considerados inusuales para una mujer de su tiempo. Ella también fue una importante mecenas y benefactora cultural durante el reinado de su hijo, iniciando una era de amplio patrocinio real. Se le atribuye el establecimiento de dos destacados colegios de Cambridge, la fundación de Christ's College en 1505 y el comienzo del desarrollo de St. John's College, que fue completado póstumamente por sus albaceas en 1511. Lady Margaret Hall, Oxford, una fundación del siglo XIX que lleva su nombre, fue la primera universidad de Oxford en admitir mujeres. Antes de continuar con este material, permítanme enviar un cordial saludo a varios de los amigos que ven mis videos desde varias partes del mundo. Un saludo a Jami Mendoza, quien nos ve desde Puebla, en México. Otro para la familia Longhi Martínez, de Jalapa, Veracruz, también en México. También para Leiva Isabel Contreras, quien nos ve desde Chile. Y por último, un saludo para Mabel Ana López, de Buenos Aires, Argentina. Gracias a ellos y a todos los comentaristas, suscriptores y miembros del canal, ya que es por ustedes que existe este proyecto. Y a continuación, la historia. La familia Beaufort descendía de Juan de Gante, tercer hijo de Eduardo III, a través de su tercera esposa, Catherine Swenford. Los cuatro hijos de Juan de Gante y Catherine Swenford habían nacido mientras él estaba casado con su segunda esposa y, por lo tanto, nacieron siendo ilegítimos. Pero tras el matrimonio de sus padres en 1397, los niños fueron legitimados por ley del Parlamento. La ley les permitió todos los derechos de los hijos nacidos dentro del matrimonio. Sin embargo, su medio hermano Enrique IV excluyó la capacidad de heredar el trono de sus derechos por cartas patentes. Las cartas patentes no eran vinculantes para los sucesores del rey como lo era una ley del Parlamento, pero daban una fuerte indicación de que Enrique IV, que tenía cuatro hijos propios, no veía a sus medios hermanos como herederos potenciales. A pesar de cualquier decepción que los Beaufort pudieran haber sentido por esta exclusión, ellos siguieron siendo incondicionales de los reyes de la rama Lancaster, Enrique IV, Enrique V y Enrique VI. Lady Margaret Beaufort era la nieta del hijo primogénito de Juan de Gante, un hombre llamado John Beaufort, primer conde de Somerset, y de su esposa, la gran heredera Lady Margaret Holland. El tío abuelo de Margaret, el cardenal Henry Beaufort, fue uno de los consejeros más importantes de Enrique VI durante la larga minoría de ese rey, y su tía, Joan Beaufort, fue reina de Escocia. El poder del cardenal Beaufort fue resentido por el tío del joven Enrique VI, Humphrey, duque de Gloucester, y las facciones comenzaron a construirse a su alrededor. En 1419, cuando tenía unos 16 años, el padre de Lady Margaret, John, tercer conde de Somerset, junto con su hermano menor Thomas, navegaron hacia Francia como parte de una nueva ofensiva en la Guerra de los 100 Años. Pero fue capturado en la Batalla de Bauge, en marzo de 1421, y pasó 17 años como prisionero. Varios intentos de rescatarlo fracasaron y tal vez no sea sorprendente que, cuando lo liberaron, John Beaufort quisiera recuperar el tiempo perdido reuniendo riqueza y apoyo. Su rescate final fue enorme, unas 24.000 libras esterlinas, en comparación con un ingreso anual de sus tierras de menos de 1.000 libras.
Unos 4 años después de su eventual liberación en 1438, John se casó con Margaret Beauchamp de Bledsoe, la viuda Lady St. John, que ya era madre de 7 hijos. Margaret Beauchamp, aunque no de nacimiento particularmente distinguido, fue una heredera considerable. Sin embargo, al hermano de Somerset, Edmond, le fue mucho mejor en el matrimonio cuando logró atrapar a Eleanor, hija de Richard Beauchamp, conde de Warwick. La nueva condesa de Somerset quedó embarazada casi de inmediato y Margaret nació el 31 de mayo de 1443. El año de su nacimiento es incierto para muchos autores. William Bagdall, el anticuario del siglo XVII, sugirió que había nacido en 1441, basándose en la evidencia de las inquisiciones post-mortem tomadas después de la muerte de su padre. William Bagdall ha sido seguido por varios biógrafos de Lady Margaret. Sin embargo, es más probable que ella naciera en 1443, ya que, en mayo de ese año, su padre había negociado con el rey sobre la tutela de su hijo por nacer en caso de que muriera en campaña. En el periodo inmediatamente anterior al nacimiento de la niña, la corona inglesa había perdido la gran mayoría de los territorios franceses que fueron conquistados durante el reinado de Enrique V. La corte no sabía qué acción tomar. La gran mayoría quería continuar con las guerras, porque, después de todo, eso era para lo que la mayoría había nacido y se había entrenado. Sin embargo, faltaban buenos líderes, el dinero escaseaba y el propio rey, ahora mayor de edad, estaba lejos de ser un personaje guerrero. No mucho después de la llegada de Margaret, Somerset fue designado para dirigir una gran expedición a Francia. Aunque él por qué debería haber sido seleccionado, cuando su única experiencia militar fue la batalla en la que había sido capturado, es un misterio. Fue, quizás, un intento de la facción de Beaufort en la corte para contrarrestar la influencia de Richard, duque de York. Este duque, que fue el siguiente heredero varón después de los tíos del rey, ninguno de los cuales tenía hijos, era partidario de Gloucester contra el cardenal Beaufort y fue lugarteniente del rey en Normandía. El informe de Somerset fue diseñado para darle antigüedad en todas partes de Francia, excepto en aquellas partes donde York tenía el control. Sin embargo, el duque de York se sintió menospreciado y, dado que ambos hombres parecen haber sido susceptibles, las relaciones entre las facciones en la corte se deterioraron. Somerset no parece haber estado ansioso por partir, esto comprensiblemente, dadas sus experiencias previas. Hizo un duro trato con el consejo del rey. Su condado fue ascendido a ducado y adquirió nuevas tierras en previsión del éxito. Si Somerset hubiera tenido éxito en Francia, las cosas podrían haber resultado muy diferentes tanto para él como para Enrique VI. Pero no logró obtener ganancias duraderas y existían preocupaciones sobre la gestión de sus fondos. Incluso Enrique VI, el más pacífico de los reyes, estaba enojado por el desperdicio de dinero y hombres. Se llevó a cabo una investigación sobre el manejo del asunto por parte de Somerset y se confiscaron algunas de sus propiedades. El duque caído en desgracia murió poco después de su regreso, posiblemente por suicidio, y fue enterrado rápidamente en Wimborne Minster, en Dorset. La herencia de Beaufort, que había sido otorgada en la cola masculina, pasó al tío de Margaret, un hombre llamado Edmond, ahora segundo duque de Somerset. Sin embargo, las tierras que poseía su abuela, Lady Margaret Holland, podían pasar por línea femenina y, por lo tanto, se convirtieron en la herencia de Margaret. Esto convirtió a Margaret en una importante terrateniente desde una edad temprana. La mayoría de sus tierras estaban en el sur de Inglaterra en Somerset, Devon y Hampshire. La duquesa viuda de Somerset se casó por tercera vez con Lionel, Lord Wells, y le presentó a Margaret 3 nuevos medios hermanos. Durante la infancia de Margaret, ella vivió con su madre, sus medio hermanos de St. John y su nueva familia política en el castillo de Bledsoe y, más frecuentemente, en el castillo de Maxey, en Northamptonshire. La hija ilegítima de su padre, llamada Tassine, también formaba parte de la casa. Es evidente, por sus acciones posteriores, que Margaret estaba profundamente apegada a sus parientes de St. John y Wells.
se conocen pocos detalles de la educación temprana de la niña. Sus inclinaciones académicas posteriores pueden haber sido evidentes desde una edad temprana o pueden haber sido el fruto de la edad y la experiencia. Podemos suponer que habría aprendido a leer en francés e inglés y probablemente a escribir en ambos idiomas. También habría aprendido las habilidades de administrar un hogar y, como era una heredera, quizás alguna ley básica de tierras. Ella ciertamente tomó un interés fuerte y directo en administrar sus propiedades en su vida posterior, como lo había hecho su madre. Antes de que el duque John Beaufort se fuera a Francia, se acordó que, en caso de su muerte, la tutela de su hija Margaret y algún otro hijo por nacer quedaría en manos de la duquesa. Sin embargo, un año después del nacimiento de Margaret, Enrique VI renegó de ese acuerdo y concedió la tutela y el matrimonio de Margaret a su asesor más cercano, William de la Pole, conde de Suffolk. Inusualmente, Margaret permaneció al cuidado de su madre, en lugar de ser criada en la casa de su nuevo tutor. El conde de Suffolk era completamente impopular, en gran parte porque había negociado el matrimonio de Enrique VI con Margarita de Anjou en 1445, lo que resultó en un tratado de paz con Francia. A la larga, esta era probablemente la única opción sensata, ya que Inglaterra no podía soportar la carga financiera de los repetidos intentos de ganar la corona francesa. Sin embargo, en ese momento la tregua se consideró débil en el mejor de los casos y la acción de un traidor en el peor. A principios de 1450, Suffolk fue acusado. Como parte de los cargos en su contra, se alegó que tenía planes para el trono. Aparentemente planeaba casar a su hijo, John de la Pole, con Margaret para reclamar el trono por derecho propio. Sin embargo, parece poco probable que tuviera tal plan, ya que en realidad ya había planeado casar a su hijo John con una heredera mucho mayor que Margaret, su prima lejana Anne Beauchamp, hija y heredera de Henry Beauchamp, duque de Warwick. En el evento, Anne Beauchamp murió joven, y John, de 7 años, quedó casado con Margaret, de 6, en 1449. Estos hechos se usaron contra Suffolk, y este conde fue deshonrado y sentenciado al destierro. Antes de que pudiera llegar a Francia, su barco fue capturado en el Canal de la Mancha, y Suffolk fue ejecutado sin contemplaciones por los partidarios de su rival, Richard, duque de York. El matrimonio de Margaret con John de la Pole no iba a durar. Con Suffolk muerto, Enrique VI decidió transferir la tutela y matrimonio de la niña a sus medio-hermanos, Edmundo y Jasper Tudor. Los hermanos Tudor eran hijos del segundo matrimonio de la reina Catalina de Valois con Owen Tudor, un caballero de su casa y descendiente de los príncipes galeses. Este matrimonio se consideró muy inadecuado, y la reina Catalina se vio obligada a pasar su vida posterior en el retiro. Sin embargo, a principios de la década de 1450, Enrique VI estaba mostrando un claro interés en la segunda familia de su madre, tal vez agotado por la interminable rivalidad de sus parientes paternos. Si bien era práctica común que los niños fueran precontraídos para casarse en su infancia, se estipulaba que el niño debía confirmar el matrimonio cuando alcanzaba la edad discrecional que, para las niñas, se consideraba 12 años y, para los niños, 14. El matrimonio podía repudiarse en cualquier momento antes de que se completara. Sin embargo, cualquier decisión de no ratificar el matrimonio tenía que ser evidenciada por una declaración pública frente a testigos, incluido un obispo. Margaret y su madre fueron convocadas a la corte, con órdenes de asistir al rey el martes de carnaval, siendo 14 de febrero de 1453. En años posteriores, Margaret conservó un recuerdo borroso de la ocasión, pero lo interpretó como una visión divina. Ella creía que se le había dado una opción genuina entre confirmar su matrimonio con John de la Pole o aceptar casarse con Edmundo Tudor. Su enfermera le aconsejó que rezara a San Nicolás para pedirle consejo, y aparentemente el santo se le apareció vestido de obispo y le dijo que eligiera a Edmundo. Pero es muy poco probable que se le hubiera dado alguna opción en el asunto, y su recuerdo de una visión es casi seguro un recuerdo borroso del obispo que presenció su negación del matrimonio con de la Pole. Margaret y su madre todavía estaban en la corte en abril y participaron en las ceremonias de la jarretera el 23 de ese mes. El 12 de mayo siguiente, el rey Enrique pagó 100 marcos por ropa para ella.
Como ninguno de los hermanos Tudor tenía parientes femeninas que proporcionaran un hogar a Margaret, es casi seguro que ella permaneció con su madre hasta que se casó con Edmundo, ahora conde de Richmond, el 1 de noviembre de 1455, en el castillo de Bledsoe. Si bien el matrimonio infantil era común, y los 12 años eran la edad de consentimiento para una niña, a mediados del siglo XV era inusual, aunque no sin precedentes, que los matrimonios se consumaran antes de que ella cumpliera los 14 años. No se pensó que fuera inmoral o criminal en la forma en que lo percibimos ahora, pero se desalentó la consumación temprana porque se consideró que la salud y el bienestar de la niña estaban en riesgo. Pero a pesar de estos riesgos, Edmundo consumó el matrimonio. Era unos 11 años mayor que su nueva novia, que era pequeña y delgada para su edad. No hay evidencia directa sobre la experiencia de las relaciones conyugales de Margaret, si estaba aterrorizada y herida o si lo aceptó como algo natural. Sabemos que ella permaneció apegada a la memoria de Edmundo por el resto de su vida, por lo que tal vez podemos esperar que él fuera gentil y amable con ella. Sin embargo, estaba segura de que el parto prematuro la dañaría. 50 años más tarde, cuando su nieta iba a casarse con el rey de Escocia, Margaret se opuso a que el matrimonio se acordara antes de que la niña cumpliera los 14 años, no fuera que su marido no esperara y pudiera dañarla y poner en peligro su salud. Es poco probable que el motivo de Richmond para dejar embarazada a Margaret lo antes posible fuera la lujuria, pero él tampoco era particularmente digno de crédito. Si una heredera moría durante la vida de su esposo y tenían hijos, el marido tendría un interés vitalicio en sus tierras, es decir, disfrutaría de los ingresos de ella. Pero si no tenían hijos, las tierras pasarían a otros herederos consanguíneos que ella tuviera. Dado que Edmundo tenía pocas propiedades propias, cuanto antes Margaret le diera un hijo, mejor, especialmente dada la escalada de la crisis política. Seis meses antes del matrimonio de Margaret, su tío, Edmund Beaufort, segundo duque de Somerset, había muerto en la primera batalla de San Albano, que resultó de la destitución de Richard, duque de York, del cargo de protector que había ocupado durante la enfermedad catatónica de Enrique VI. Somerset había sido el mayor partidario de Enrique VI y la reina Margarita, y su muerte, junto con la de varios otros nobles, elevó las apuestas. Sus hijos, y los de los muertos Lord Clifford y el conde de Northumberland, querían venganza. York, en este punto, no tenía el apoyo, o quizás la intención, de reclamar la corona él mismo, y juró lealtad a Enrique nuevamente. Durante el primer protectorado de York, Richmond y su hermano habían apoyado al duque, eran tan conscientes como el resto de los nobles de Enrique de que el rey era un incompetente. Sin embargo, tan pronto como York tomó las armas contra su medio hermano, los Tudor dejaron claro su apoyo a Enrique. A fines de noviembre, Margaret y Edmundo estaban en el sur de Gales, viviendo en el palacio episcopal en Lanfey, en Pembrokeshire, no lejos del castillo de Pembroke. Si bien Pembrokeshire estaba lejos de Londres, no estaba lo suficientemente lejos como para evitar la guerra. En el sur de Gales, Richmond actuaba como lugarteniente del rey. Fue sitiado en el castillo de Carmarthen por Sir Walter Devereux y Sir William Herbert, partidarios del duque de York. Habiendo capturado el castillo en septiembre, los hombres encarcelaron a Richmond dentro de él durante algunas semanas. Fue puesto en libertad, pero murió en su casa el 1 de noviembre de 1456, siendo su primer aniversario de boda. La causa exacta de la muerte no es segura. Su asistencia irregular a la corte y al parlamento puede indicar una mala salud a largo plazo, pero, en ese momento, algunos relatos afirmaron que murió de peste, un buen término general, que no necesariamente significa peste bubónica. Margaret, que enviudó a los 13 años, estaba embarazada de 7 meses y estaba lejos de su madre, en Bedfordshire. También era todavía menor de edad y estaba bajo la tutela de su cuñado. Ella rápidamente dejó Llandify y viajó al puerto mucho más seguro de su castillo de Pembroke. Fue allí donde el 28 de enero de 1457 dio a luz a su único hijo, Enrique.
Es evidente por las palabras posteriores de Margaret que el nacimiento fue un evento traumático para ella y probablemente tenga razón en que dañó permanentemente su fertilidad. Ya que a pesar de tener dos maridos más, ella nunca más volvió a concebir. Margaret no permanecería viuda por mucho tiempo. Dos meses después del nacimiento de su hijo, ella viajó a la mansión del duque de Buckingham cerca de Newport, en Kent, con Jasper. Allí el duque, Jasper y Margaret discutieron la posibilidad de casarla a ella con el segundo hijo de Buckingham, un hombre llamado Henry Stafford. No está documentado porque la elección de Jasper y Margaret recayó en el hijo de Buckingham. Ciertamente, dicho duque era uno de los nobles más poderosos de Inglaterra y era un lancasteriano acérrimo. El obispo de Coventry otorgó una dispensa para el matrimonio el 6 de abril de 1457. La dispensa fue necesaria porque Margaret y Henry Stafford eran primos segundos, ambos bisnietos de Juan de Gante. Esta relación es una ilustración de la complejidad del parentesco y la lealtad en el periodo de las Guerras de las Rosas. Mientras que Buckingham, descendiente de Eduardo III a través de su quinto hijo y su duquesa, Anne Neville, nieta de Juan de Gante, eran lancasterianos, la duquesa Anne era hermana de Cecily Neville, duquesa de York. Su medio sobrino, Ralph Neville, segundo conde de Westmoreland, era un fuerte lancasteriano, mientras que su hermano, Richard, conde de Salisbury, y el hijo de este último, el famoso hacedor de reyes, eran los partidarios más firmes de York. La edad de Henry Stafford en el momento de su boda con Margaret es incierta. Sus padres se casaron en algún momento antes de 1424. Sin embargo, su madre solo tenía 10 años en ese año, por lo que, incluso si su matrimonio se consumara tan pronto como ella tenía 12 años, Henry, el segundo hijo, difícilmente podría haber nacido antes de 1428. Si su madre dio a luz a su primer hijo a los 15 años, Henry probablemente nació alrededor de 1430, lo que lo hace unos 13 años mayor que su novia. Es probable que el matrimonio tuviera lugar en la casa de Mastoke, de Warwickshire, Buckingham, el 3 de enero de 1458. Buckingham probablemente pagó dinero a la pareja, aunque no necesariamente esa suma se pagó hasta después de su muerte, pero la mayoría de sus ingresos provenían de las propiedades de Margaret. Margaret y Henry estuvieron casados durante 14 años, pero no se sabe mucho sobre su relación personal o la vida de ella durante este periodo. Sus suegros la mencionaron en sus testamentos, llamándola, como era costumbre, por su título de condesa de Richmond. Esto sugiere un matrimonio feliz, y la pareja parece haber viajado regularmente entre las propiedades de Margaret, casando mientras viajaban. Sus hogares principales parecen haber estado en Bourne, en Lincolnshire, y, más tarde, en Woking. El suegro de Margaret, el duque de Buckingham, murió luchando por Lancaster en la batalla de Northampton en 1460 y su padrastro cayó en el ejército de Lancaster en Taunton en marzo del año siguiente. Henry Stafford también luchó por Lancaster en Taunton. Sin embargo, después de esta cruenta batalla, en la que el ejército yorkista diezmó a los lancasterianos, Stafford, junto con muchos de los señores lancasterianos, aceptó como rey al victorioso Eduardo, el hijo del duque de York. El ahora rey Eduardo IV, después de esta victoria, siguió un curso de reconciliación con los principales lancasterianos y Stafford pudo obtener el perdón tanto para él como para su esposa Margaret. Esta acción significó que las propiedades de esta última no fueron confiscadas. Pero desafortunadamente, ella fue separada de su hijo. De hecho, el paradero de Enrique entre 1458 y 1461 no se conoce con certeza, pero si el rey no le hubiera otorgado su tutela en otro lugar, y no hay constancia de que lo haya hecho, el joven Enrique Tudor habría permanecido con su tío Jasper. Pero algunas fuentes afirman que dado que Jasper no estaba casado, es poco probable que se hubiera hecho cargo de un niño tan pequeño. Pero Jasper se tuvo que exiliar en 1461, luego de la victoria yorkista, y entonces la tutela y el matrimonio del joven Enrique Tudor fueron otorgados por Eduardo IV a Sir William Herbert, junto con el condado de Pembroke de su tío Jasper.
Sir William Herbert pagó 1000 libras por el matrimonio bajo tutela y es probable que contemplara casar a Enrique con su propia hija Maud, aunque ella era 6 años mayor que él, o posiblemente su segunda hija, Catherine. Como se señaló anteriormente, era común que los hijos de los nobles, cuyos padres habían fallecido, fueran otorgados como pupilos a las personas que el rey deseaba favorecer. Por lo tanto, la separación de Margaret de su hijo Enrique no fue inusual, aunque, por supuesto, fue profundamente perturbadora para ambos. Ella pudo escribirle e incluso visitarlo al menos 2 veces en el castillo de Raglan, en el sur de Gales, donde Enrique pasó la mayor parte de su infancia. La familia más amplia de Margaret también se reconcilió en gran medida con los York, o al menos inicialmente, con su primo, Henry Beaufort, tercer duque de Somerset, a quien Eduardo IV le mostró un enorme favor y confianza una vez que se sometió al rey. Desafortunadamente para Eduardo IV, esta confianza estaba fuera de lugar. Somerset encontró imposible mantener la lealtad a York. Cualesquiera que fueran sus razones, lealtad a su padre, creencia genuina en la causa de Lancaster o alguna motivación personal desconocida, dicho duque desertó después de haber jurado lealtad a Eduardo. Desafortunadamente para Somerset, fue capturado y ejecutado después de la batalla de Hexham en 1464 y a sus hermanos también les confiscaron sus tierras. Esta traición, como él la vio, por parte de Somerset, dejó a Eduardo IV mucho menos conciliador a partir de entonces. La madre de Somerset, la duquesa Eleanor, la viuda del duque Edmund, fue encarcelada y tratada con dureza. Esto debe haber sido difícil para Margaret. Ella había conocido a su tía en la infancia, y la duquesa Eleanor había vivido durante periodos considerables con la propia madre de Margaret. Del mismo modo, el cuñado de Margaret, Jasper, siguió siendo el miembro más destacado del partido de Lancaster, aunque ahora era un hombre buscado y se deslizaba entre Gales, Escocia, Francia y Bretaña para conseguir apoyo para la casa de Lancaster. Al mismo tiempo, la nueva familia conyugal de Margaret, los Stafford, se acercaban a York. El sobrino de Henry Stafford, ahora segundo duque de Buckingham, estaba casado con Catherine Woodville, hermana de la reina, una unión que se dice disgustó al orgulloso noble, ya que los Woodville eran considerados advenedizos. En 1466, Stafford y Margaret recibieron una concesión real de la antigua mansión Beaufort en Woking, que había sido confiscada a Henry Beaufort, tercer duque de Somerset. Woking se convirtió en una de las casas favoritas de Margaret, aunque aún continuaban visitando sus otras propiedades. Margaret siguió escribiendo a su hijo, Enrique, y en septiembre de 1467 ella y Stafford cruzaron el Severn de Bristol a Chepstow, un viaje que costó 10 chelines, de camino al castillo de Raglan, donde se quedaron con los Herbert durante una semana. Al año siguiente, Margaret envió una serie de mensajes a Enrique cuando lo llevaron en la comitiva de Herbert al norte de Gales, donde habría presenciado la destrucción de las fuerzas de Lancaster cerca de Caernarfon, y la rendición del castillo de Harlech, después de un asedio de 8 años. En diciembre de 1468, Margaret y Stafford recibieron a Eduardo IV en su pabellón de casa en Brookwood, a un par de millas de Woking. Hasta donde se sabe, esta fue la primera ocasión en que Margaret conoció a Eduardo IV en persona. Pero esta paz doméstica no iba a durar. Los yorkistas, habiendo obtenido una amplia victoria en Taunton, habían comenzado a pelearse entre ellos. En particular, el hermano del rey, George, duque de Clarence, y su primo, el conde de Warwick, estaban descontentos con el nivel de recompensa que habían recibido y resentidos por la promoción de los suegros de Eduardo, los Woodville. Warwick y Clarence conspiraron contra el rey, y en 1469 se alzaron en rebelión abierta. Eduardo convocó a sus fuerzas, incluido Sir William Herbert, conde de Pembroke y guardián de Enrique Tudor, y se reunió con los rebeldes en la batalla de Agincourt Moor. Eduardo fue derrotado y capturado. El victorioso Warwick ejecutó sumariamente a William Herbert, y el padre y el hermano de la reina Elizabeth Woodville fueron juzgados rápidamente en el castillo de Kenilworth, antes de ser rápidamente decapitados. Enrique Tudor, de 12 años,
fue, afortunadamente, rápidamente llevado por Sir Richard Corbett, quien lo llevó a un lugar seguro en Beauvais, donde fue cuidado por Lord Ferrers, sobrino por matrimonio de Herbert, y un yorkista. Margaret estaba frenética por la preocupación y envió un grupo de 8 hombres a viajar primero a Raglan y luego a Beauvais. Envió regalos a la casa de Lord Ferrers y dinero de bolsillo para Enrique, en particular para comprarle arcos y flechas. Margaret estaba ansiosa por volver a tener la tutela de su hijo en sus propias manos, y el 21 de octubre de 1469, en el Ballon en Fleet Street, Londres, el Consejo de Stafford se reunió con el de la viuda del difunto William Herbert, Anne Devereux, para tratar de llegar a un acuerdo. Margaret también fue a encontrarse con George de Clarence, a quien se le habían otorgado las tierras del honor de Richmond, las cuales, si no hubiera habido guerra, habrían recaído en el joven Enrique. No se llegó a un acuerdo inmediato y, justo en este delicado momento, Warwick y Clarence liberaron a Eduardo IV. Ellos se habían dado cuenta de que no había esperanza de reemplazar a Eduardo con Clarence, y la lucha interna de los York corría el riesgo de dejar entrar a los Lancaster. Por su parte, Henry Stafford, nervioso porque las actividades de Margaret serían tomadas como una señal de deslealtad, corrió a los pies de Eduardo con regalos. La naturaleza brutal e incestuosa del conflicto entre Lancaster y York se muestra en el siguiente estallido de la guerra, que nuevamente afectó directamente a Margaret. En 1470, Sir Thomas Burke de Gainsborough, el maestro de caballos de Eduardo IV, se peleó con Richard, el séptimo Lord Welles, el hermanastro de Margaret, y el hijo de Welles, Sir Robert, atacó Gainsborough Hall. Lord Welles fue convocado a Londres y se le prometió un indulto si se presentaba ante el rey. Después de Taunton, Lord Welles había jurado lealtad a Eduardo y luchó para los yorkistas en Hexham en 1464. Es posible, pero no está probado, que la escaramuza con Sir Thomas Burke fuera en apoyo de Warwick y Clarence. Así que a pesar de la promesa de Eduardo, Welles fue ejecutado. Sir Robert Welles ahora comenzó a levantar tropas contra el rey. Eduardo IV convocó a Stafford para que se uniera a su ejército, lo cual este último hizo, reuniéndose con el rey en Stamford, Lincolnshire, el 12 de marzo de 1471. Las fuerzas de Sir Robert Welles fueron entonces ampliamente superadas por el ejército del rey en la batalla de Lusgore Field. Stafford se vio obligado a informar a la madre de Margaret de la muerte de su hijastro, aunque es posible que Margaret Beauchamp no lo llorara demasiado. Después de la muerte de su padre, él la había desafiado por sus respectivos derechos de herencia. A pesar de estas victorias, no todo iba bien en el mundo de los York. Warwick y Clarence habían decidido unirse a la reina Margarita de Anjou y, en julio de 1470, Eduardo IV se vio obligado a huir cuando Enrique VI fue restituido en su trono. El viejo rey, sin embargo, no tenía la capacidad ni el temperamento, particularmente después de haber estado prisionero en la torre desde 1465, y al poco tiempo Eduardo IV regresó para reclamar el trono. En octubre de 1470, como parte de las negociaciones de tutela mencionadas anteriormente, el joven Enrique fue entregado a Jasper en Hereford. Ahora que los Lancaster estaban de vuelta en el poder, Jasper y su sobrino viajaron a Londres para el nuevo parlamento, y esta fue una oportunidad para que Margaret se encontrara con su hijo. Esta fue probablemente la última vez que Margaret vio a su hijo, hasta el día después de la batalla de Bosworth, 15 años más tarde. El 20 de octubre, Margaret junto con su esposo Stafford, su cuñado Jasper y su hijo Enrique, cenaron con el chambelán de Enrique VI, Richard Tunstall. Se alega que esta es la ocasión en la que Enrique VI señaló al joven Enrique y le dijo que algún día debería ser rey. Margaret y Enrique estuvieron juntos durante un par de semanas, principalmente en Woking, con una visita a Guildford, Maidenhead y Henley. El 11 de noviembre, Enrique y Jasper regresaron a Gales. Margaret nuevamente comenzó negociaciones con el duque de Clarence para tratar de asegurar algunas tierras para su hijo, pero lo mejor que se podía acordar era que Enrique sucedería en el honor de Richmond a la muerte de Clarence. Todo esto se volvió académico cuando el 14 de marzo de 1471, Eduardo IV regresó a Yorkshire.
Margaret y Stafford se enfrentaron a un problema casi insuperable en cuanto a qué lado deberían apoyar. Los acontecimientos se estaban moviendo rápido. El primo de Margaret, el duque de Somerset, como jefe de las fuerzas de Lancaster, estaba ahora en Londres apoyando a Enrique VI. Somerset visitó a Margaret en Woking el 24 de marzo de 1471 y se quedó durante 4 días con un séquito de unos 40 hombres. Su objetivo era persuadir a Stafford para que se uniera a las fuerzas de Lancaster, pero Stafford no se comprometió. Somerset planeaba unirse a la otra fuerza de Lancaster de Francia que debía desembarcar en West Country, dirigida por la reina Margarita y Edward de Westminster, príncipe de Gales. Mientras tanto, el rey marchaba hacia el sur, hacia Londres. En algún momento, Stafford tuvo que tomar una decisión sobre si apoyar a Lancaster o York. En el evento, él seleccionó a los York. Se desconocen sus razones para hacerlo. Tanto su padre como su hermano mayor habían luchado valientemente por Lancaster y él mismo lo había hecho en el pasado. Tal vez estaba consciente de que personalmente había jurado lealtad a Eduardo, o tal vez creía que este rey tenía más posibilidades de victoria. Eduardo ciertamente había demostrado ser un general extremadamente competente y, en general, los yorquistas estaban ganando más batallas que los lancasterianos durante el conflicto. Cualesquiera que fueran las razones de la elección de Stafford, el 12 de abril se dirigió hacia las fuerzas reales y llegó a Barnet con un pequeño contingente de hombres. Antes de irse, Stafford hizo su testamento y nombró a Margaret como su albacea. El 14 de abril, el ejército yorquista de Eduardo derrotó a los lancasterianos bajo el mando del conde de Warwick. Stafford resultó gravemente herido. Mientras tanto, lo que quedaba del ejército de Lancaster, reforzado por la reina Margarita y las tropas del príncipe de Gales, pretendía unirse al ejército que había sido reclutado por Jasper Tudor en Gales, y hubo una carrera para llegar al cruce del río Severn antes de que los yorquistas los alcanzaran. En Tewkesbury las dos fuerzas se encontraron, los lancasterianos todavía no con su dotación completa y los yorquistas exhaustos por el enfrentamiento en Barnet y una larga marcha. Pero los yorquistas obtuvieron una victoria rotunda y Somerset y los demás líderes de Lancaster fueron asesinados, incluso aquellos que habían llegado al santuario de la abadía de Tewkesbury. Eduardo IV era ahora rey indiscutible. Edward, príncipe de Gales, estaba muerto, posiblemente en el campo de batalla, pero lo más probable es que lo mataran en presencia del rey y sus hermanos. Enrique VI también murió en la torre, tan pronto como Eduardo llegó a Londres. Es casi seguro que lo ayudaran en ese camino, aunque la razón oficial de su muerte fue de puro disgusto y melancolía por la muerte de su hijo. La decisión de Stafford de apoyar a Eduardo IV ahora valió la pena. Aunque después de Taunton, dicho monarca había demostrado estar a favor de la reconciliación con los lancasterianos, ahora la suerte cambiante de la guerra y la creciente sangre del conflicto habían puesto de relieve el lado despiadado del rey. Margaret estaba en condiciones de abogar por su madre y sus otros parientes de Lancaster, pero no confiaba completamente en el rey. Durante el reinado de Enrique VII, Bernard André, su cronista, registró que Margaret escribió a Jasper y a Enrique en Gales, advirtiéndoles que no aceptaran el perdón de Eduardo IV. Sin duda, a Margaret le preocupaba que, si se le hubiera concedido el indulto a Enrique, bien podría haber seguido el mismo camino que Lord Welles y el joven príncipe de Gales, ambos muertos para entonces. Motivados por la advertencia de Margaret o creyendo que no había esperanza para la causa de Lancaster, Jasper y Enrique escaparon a Francia. El 4 de octubre de 1471, Margaret enviudó nuevamente cuando Henry Stafford murió a causa de las heridas recibidas en la batalla de Barnet. Stafford fue enterrado en Pleshey. Margaret todavía tenía solo 28 años. Se había casado 3 veces y enviudado 2, perdiendo un marido con los Lancaster y otro con los York. Su mismo nombre era sospechoso y le correspondía a ella tratar de protegerse a sí misma y a su herencia en la medida de lo posible. Por lo tanto, ella optó por casarse de nuevo con toda rapidez. La elección de Margaret para su cuarto marido fue Thomas, Lord Stanley.
Los Stanley eran una familia influyente, con sede en el noroeste de Inglaterra y el noreste de Gales, que poseían enormes extensiones de tierra en Cheshire y Lancashire. También eran reyes hereditarios de la isla de Man. Margaret arregló su matrimonio con Thomas Stanley con cierta prisa, sin siquiera esperar a que se completara el tradicional año de viudez. Esto sugiere que no había ninguna posibilidad en su mente de que estuviera embarazada. El matrimonio entre Stanley y Margaret fue de ambición territorial. Stanley tenía poca o ninguna influencia en los condados del sur, y Margaret necesitaba a alguien que la protegiera a ella y a sus tierras. Stanley se destaca por haber negociado las guerras de las Rosas sin comprometerse ni él ni sus tropas en la batalla. Sin embargo, él servía fielmente a Eduardo IV. El matrimonio probablemente tuvo lugar en Lancashire, en la residencia principal de Stanley, en Ousley, a principios de junio de 1472. Aunque todavía había una diferencia de edad entre Margaret y su cuarto marido, la misma era menor que la que había entre ella y sus maridos anteriores. Stanley tenía alrededor de 37 años en el momento de su matrimonio, viudo y con hijos de su primer matrimonio con Lady Eleanor Neville, hermana de Warwick el Hacedor de Reyes. Margaret y Stanley viajaron mucho en los próximos años entre sus tierras y las de él. Su casa en Woking se amplió, pero ella también pasó un tiempo en las propiedades de él en el norte, incluidas Knowsley y Latham. Stanley parece haber confiado en su esposa y se basó en su sentido comercial evidenciado por algunas de las disputas de tierras regulares que ocurrieron entre los inquilinos que se remitieron a ella, entre otros de sus asesores de confianza. La pareja estaba frecuentemente en la corte. A diferencia de otros afines a los York, Stanley parece haber tenido una buena relación con los Woodville. De hecho, el hijo de Stanley y heredero de su primera esposa, George, Lord Strange, estaba casado con la sobrina de la reina Elizabeth Woodville. El lugar de Lady Margaret en la corte y la buena relación con los reyes se enfatizaron con su presencia en noviembre de 1480 en la celebración del nacimiento de Brígida, la séptima hija de Eduardo IV y Elizabeth Woodville. Se nos dice que la propia Margaret llevó a la bebé a su bautizo. Veremos después que esta intimidad con la reina más tarde daría sus frutos. El deseo primordial de Margaret en este momento era mantener a su hijo Enrique. En mayo de 1472, tras la muerte de Stafford y antes de casarse con Stanley, Margaret redactó un testamento en el que habría transferido sus propiedades a Enrique, suponiendo que, en el momento de su muerte, él volvería a tener el favor real. Es fácil mirar hacia atrás en retrospectiva y pensar que Margaret estuvo planeando todo el tiempo que su hijo se convirtiera en rey. Sin embargo, probablemente sea más realista creer que ella aceptó que la dinastía de Eduardo IV estaba segura. Ya que para entonces este rey tenía dos hijos que lo seguirían y Eduardo era también un gobernante popular. El 3 de junio de 1482, en presencia del rey en Westminster, se redactó un documento destinado a salvaguardar el futuro de Enrique Tudor. El primer elemento fue la promesa de Stanley de no interferir con la liquidación de las propiedades de Margaret, hecha en su testamento de 1472. El segundo punto se refería a la disposición de las propiedades que Margaret había heredado el mes anterior a la muerte de su madre, Margaret Beauchamp. Enrique, al que se hacía referencia como conde de Richmond, recibiría tierras por valor de 600 marcos al año bajo ciertas condiciones, la primera de las cuales era que regresaría del exilio para estar en la gracia y el favor de la Alteza del Rey. Eduardo IV confirmó este acuerdo al firmar el contrato. Años después, Stanley declaró que en el momento de este acuerdo, Eduardo IV y Margaret habían discutido la posibilidad de matrimonio entre su hijo Enrique y la hija mayor del rey, Isabel de York. Sin embargo, dos de los biógrafos de Margaret, Jones y Underwood, cuestionan esto. Su argumento es que, si Eduardo IV hubiera considerado casar a su hija en ese momento, habría sido necesario que se hiciera inmediatamente una concesión de tierras a Enrique, de lo contrario, Isabel se habría casado con un hombre muy por debajo de ella en la escala social. En general, parece poco probable que Eduardo IV hubiera considerado tal paso. Es mucho más probable que Stanley intentara darle al ascenso de Enrique al trono algún indicio de justificación por parte del anterior rey.
De hecho, se sabe que poco después de esta supuesta discusión, Isabel de York se comprometió con el Delfín de Francia. Pero ese y otros acuerdos no llegarían a nada, ya que el 9 de abril de 1483, Eduardo IV murió, con solo 40 años. Él dejaba dos hijos, otro Eduardo, ahora Eduardo V, y Richard de Shrewsbury, duque de York. Eduardo V se había criado principalmente en el castillo de Ludlow, en las fronteras de Gales. Y ahora lo llevaban a Londres al cuidado de su tío materno, Anthony, el conde de Rivers. El grupo del rey fue recibido en Stony Stratford por su tío paterno, Ricardo, duque de Gloucester. Ricardo juró lealtad al nuevo rey, pero arrestó a Rivers y a otro hermano de los Woodville y los envió al castillo de Pontefract, en Yorkshire, para su custodia. Todos ellos fueron ejecutados sin cargos ni juicio, el 25 de junio de 1483. Se estableció un protectorado bajo Ricardo de Gloucester. Sin embargo, a las pocas semanas declaró que todos los hijos de Eduardo IV y Elizabeth Woodville eran ilegítimos. Fue así como Ricardo asumió la corona como Ricardo III. Eduardo V y su hermano menor fueron vistos por última vez en la Torre de Londres en el verano de 1483. Durante este periodo, ni Stanley ni Margaret parecen haber objetado las acciones de Ricardo. De hecho, ambos parecían estar muy a su favor. El día anterior a la coronación de Ricardo, él se reunió con Margaret y Stanley con respecto a las deudas que la familia del duque de Orleans le debía a Margaret, un rescate atrasado de la otrora guerra francesa. Al día siguiente, 4 de julio de 1483, cuando Ricardo y su esposa, Annabel, hija del conde de Warwick, fueron coronados en la abadía de Westminster, Margaret llevó la cola del manto de la reina. También sirvió a la misma en el banquete de coronación junto con Catherine, duquesa de Norfolk, la tía materna de Ricardo III. Después de la coronación, Margaret intentó llegar a un acuerdo con Ricardo. Utilizando al aliado de este último, el duque de Buckingham, que también era su sobrino por matrimonio, se planteó de nuevo la posibilidad de un matrimonio entre Enrique Tudor y una hija de Eduardo IV. A pesar de esto, pronto se hizo evidente que Ricardo no confiaba completamente ni en Stanley ni en Margaret, tal vez debido a su relación con Elizabeth Woodville, quien se había refugiado en la abadía de Westminster desde la muerte de su marido. El hijo de Stanley, George, Lord Strange, se mantuvo cerca del rey. La usurpación del trono por parte de Ricardo III provocó un descontento generalizado entre aquellos que habían sido leales a su hermano Eduardo. En cuestión de semanas hubo complots contra él y se ha alegado que Margaret era parte de un intento de liberar a Eduardo V de la Torre, con miras a que él fuera restaurado al trono apoyado por Enrique y Jasper. Tudor se casaría entonces con la hermana de Eduardo V, Isabel de York. Es bastante difícil creer que Margaret hubiera arriesgado todo por Eduardo V. En cualquier caso, el intento no tuvo éxito y, al poco tiempo, Eduardo V desapareció de la vista. En cuanto al destino de este príncipe y de su hermano menor, la opinión generalizada es que Ricardo III ordenó la muerte de sus dos sobrinos para asegurar su propio reinado. Gristaud, sin embargo, sugiere que otro fue el responsable. El camino de Enrique Tudor hacia el trono fue ciertamente acelerado por su desaparición, quizás motivo suficiente para que su madre, su representante altamente capaz y totalmente comprometida, diera la orden. A pesar de esta sugerencia, ninguna fuente contemporánea corrobora la implicación de Margaret en la desaparición de los príncipes, mientras que la mayoría de los relatos contemporáneos describen sus cualidades sobresalientes, su coraje, presencia de ánimo, lealtad familiar y una conciencia profundamente sentida de las responsabilidades espirituales de un alto cargo, como aclaran Jones y Underwood. Antes de dichos autores, no había consenso dentro de la comunidad académica sobre el papel o el carácter de Margaret Beaufort, y las opiniones historiográficas iban desde alabarla hasta demonizarla. Margaret había tenido una buena relación con la reina viuda, Elizabeth Woodville, y esta alianza ahora se convirtió en la base de las negociaciones para derrocar a Ricardo.
Sorprendentemente, no se impuso ningún impedimento a los mensajes que se transmitían entre Margaret y Elizabeth Wardell en la abadía de Westminster. El mensajero era el médico de Margaret, el doctor Lewis Curlian. Simultáneamente, Margaret mantenía correspondencia con su hijo en Bretaña a través de su sirviente, Hugh Conway. Al comienzo del reinado de Ricardo, el duque de Buckingham fue uno de sus principales partidarios. Sin embargo, al final de ese primer verano, los dos se habían peleado. No está claro por qué Buckingham abandonó a Ricardo. Hay una serie de teorías, incluida la de que Buckingham se sintió repelido por el asesinato de Eduardo V y su hermano, o que Buckingham siempre tuvo la intención de presionar por sus propios reclamos al trono. Este duque descendía de Thomas de Woodstock, quinto hijo de Eduardo III, y como tal su derecho, que era a través de la línea materna, era más débil que el de Margaret y el propio Ricardo. Más tarde, los Tudor afirmarían que Buckingham se estaba rebelando para colocar a Enrique Tudor en el trono. Sin embargo, tal idea parece muy poco probable. Buckingham había recibido grandes subvenciones y muestras de favor de Ricardo. ¿Por qué arriesgaría eso por un exiliado desconocido? El 24 de septiembre de 1483, Buckingham le escribió a Enrique y lo invitó a unirse a la rebelión, que también contaba con el apoyo del medio hermano de Eduardo V, Thomas, marqués de Dorset, y Sir Edward Woodville. Como era de esperar, el duque no se dirigió a Enrique como rey legítimo. Margaret fue prominente en los planes para la rebelión, aunque nuevamente es difícil creer que hubiera promovido a alguien que no fuera su hijo como rey. Puede ser que ella estuviera jugando un juego largo y alentó a Buckingham a creer que él debería reclamar el trono para sí mismo con la esperanza de que se extralimitara y fracasara, lo que resultaría en su eliminación por parte de Ricardo, o que si la rebelión tenía éxito, los nobles o los comunes preferirían a Enrique. Ciertamente, es posible creer que Margaret estaba tan apegada a su hijo que creía que todos lo seguirían. Alternativamente, Buckingham estaba tratando de engañar a Margaret para que pensara que apoyaría a Enrique, mientras él mismo planeaba la rebelión para su propio beneficio. Cualesquiera que fueran los planes de Buckingham, su levantamiento, tanto el dirigido por él mismo en el sur de Gales como el dirigido por los Woodville y los Grey en Kent, fue aplastado. Buckingham no contó con el apoyo de sus arrendatarios. Fue traicionado por uno de sus propios hombres y capturado por el rey. Por su parte, Enrique había levantado una pequeña flota en Bretaña y zarpó hacia la costa suroeste de Inglaterra. Al llegar, sospechó que los hombres enviados para saludarlo e informarle que la rebelión de Buckingham había tenido éxito no eran genuinos, y se alejó de la costa y navegó de regreso a Bretaña. Margaret estaba ahora en peligro. Se conocía su participación en la rebelión, y solo el hecho de que su esposo desconociera por completo sus planes y se mantuviera leal a Ricardo fue lo que la salvó a ella y a sus tierras. Es difícil creer que Stanley no tenía idea de lo que estaba pasando, sin embargo, se mantuvo lo suficientemente al margen como para poder reclamar su total inocencia. Margaret fue procesada en el Parlamento de 1483 y sus tierras fueron concedidas a su marido. Aunque ella debe haber sentido el golpe de perder el control personal directo, este fue un castigo mucho más indulgente de lo que podría haber sido infligido. Y si bien en esta fecha ninguna mujer real o noble había sido ejecutada por traición, ciertamente habían sido castigadas de manera desagradable con el encarcelamiento en prisiones o conventos. No obstante, el castigo fue tan duro como consistente con retener la lealtad de Stanley, una lealtad de la que Ricardo no podía estar seguro. Stanley fue ascendido a Lord Steward de la Casa y Alguacil de Inglaterra, con la esperanza de mantenerlo en el lado del rey. Sin embargo, Ricardo calculó mal. Es mucho más probable que Stanley se negara a unirse a la rebelión de Buckingham porque le molestaba la influencia de dicho duque en el sur de Gales y no porque sintiera lealtad hacia Ricardo. El papel personal de Margaret en el fomento de la rebelión y la negociación tanto con Buckingham como con los Woodville en un plan a largo plazo para promover a su hijo indica que su carácter era férreo y pragmático. Ella estaba dispuesta a lograr su objetivo para Enrique mediante la negociación, como hizo con Eduardo IV, mediante el engaño, como hizo con Buckingham, y mediante la planificación a largo plazo,
como hizo con la reina viuda Elizabeth Woodville. A lo largo de 1484 y 1485, Margaret estuvo en constante comunicación con su hijo. No se sabe con certeza hasta qué punto Stanley estuvo involucrado. Tanto Stanley como su hermano William estaban algo paralizados por el hecho de que sus hijos estaban bajo el control de Ricardo. A principios de agosto de 1485, Enrique Tudor y su tío Jasper desembarcaron en Milford Haven, en el sur de Gales. Marcharon hacia el norte a través del oeste de Gales y durante todo el periodo de su marcha estuvieron en comunicación constante con los hermanos Stanley. Una vez que llegó a Cardigan, Enrique escribió a los Stanley informándoles que tenía la intención de cruzar el río Severn hacia Inglaterra, en Shrewsbury. Esto sugiere que confiaba bastante en el apoyo de Stanley, aunque estos últimos nunca dieron demostraciones inequívocas de lealtad a él. Enrique también envió a su capellana Margaret, que entonces estaba en el castillo de Latham, para concertar una cita. Cuando Enrique llegó a Shrewsbury, las puertas estaban cerradas frente a él. El alcalde de Shrewsbury había jurado lealtad a Ricardo y dijo que no podía romper ese juramento más que sobre su cadáver. Sin embargo, pronto estuvo en un palo fisurado cuando uno de los criados de William Stanley, Roland Warburton, envió un mensaje a Shrewsbury requiriendo que la ciudad permitiera el paso de Tudor. Shrewsbury dependía en gran medida del favor de Stanley, por lo que el alcalde cumplió su promesa al acostarse en el camino de forma simbólica y permitir que el caballo de Enrique le pasara por encima. Enrique y sus hombres pasaron pacíficamente por Shrewsbury, respetando cuidadosamente todos sus bienes y absteniéndose de molestar a los no combatientes. Los ejércitos de Lancaster anteriores habían tenido mala reputación por el trato a los civiles. Mientras tanto, Ricardo había enviado órdenes a los hermanos Stanley para que reunieran hombres que lo apoyaran. Ambos Stanley reunieron contingentes considerables y marcharon hacia las Midlands. Durante su marcha, tuvieron cuidado de no encontrarse con el ejército de Enrique ni con el de Ricardo. Esto mantendría sus opciones abiertas. Enrique parece haber estado bastante seguro del apoyo de los Stanley a su causa. Hubo al menos dos reuniones secretas con los hermanos en el camino de Bosworth, aunque el hijo de Stanley, Lord Strange, todavía estaba retenido por Ricardo como rehén. Stanley y su ejército partieron de Lasham el 15 de agosto y se dirigieron a Newcastle-under-Lyme en Staffordshire, llegando a la ciudad de Lichfield el 17 de agosto. Parece que Stanley había hablado bien de Tudor, quien llegó a Lichfield al día siguiente de su partida. Lichfield no ofreció resistencia, y Tamworth tampoco. El 20 de agosto, Stanley envió un mensaje a Enrique de que el ejército de Ricardo estaba cerca y que se podía esperar una batalla dentro de unos días. La nobleza de Inglaterra estaba perdiendo rápidamente interés en luchar por reyes rivales. De los casi 60 pares del reino en 1485, solo la mitad intentó unirse a Ricardo, y solo 6 formaron definitivamente parte de su ejército. La noche antes de la batalla, es probable que Enrique se reuniera con su padrastro, quien sin duda tenía muchos mensajes de amor y apoyo de Margaret. Sin embargo, los ejércitos de Stanley no se unieron enseguida a los de Enrique. En cambio, se mantuvieron algo distantes, aunque 4 de los mejores caballeros y sirvientes de Stanley fueron enviados a la vanguardia Tudor. La batalla de Bosworth no se registró bien en ese momento y existen muchas teorías diferentes sobre lo que sucedió exactamente, algunas de las cuales ahora se están volviendo más claras luego de excavaciones extensas y continuas e investigaciones arqueológicas en el sitio. Lo que está claro es que los Stanley esperaron y no se comprometieron al inicio de la batalla. Antes del enfrentamiento, Ricardo, sospechando que los Stanley tenían la intención de unirse a Enrique, ordenó la ejecución de Lord Strange. Pero esas órdenes no se cumplieron. El clímax de la batalla llegó cuando Enrique aparentemente cabalgó hacia Sir William Stanley para solicitar su apoyo. Al ver a Tudor separado del cuerpo principal de sus tropas, Ricardo cabalgó hacia él. Y al ver la oportunidad creada por la separación de Ricardo del cuerpo principal de su ejército, William Stanley dirigió sus tropas en apoyo de Enrique. En el tumulto que siguió,
varios partidarios de Enrique murieron, incluido su abanderado Sir William Brandon y también el propio rey Ricardo. Enrique fue coronado en una ceremonia improvisada en el campo de batalla. Cabalgó hacia el sur hasta Londres, llegando a la capital el 7 de septiembre y se instaló en el castillo de Baynard, antes de dejar la capital para visitar a su madre en Woking, a donde ella había corrido inmediatamente después de escuchar la noticia de la victoria en Bosworth. Enrique estuvo allí durante al menos 15 días y durante este periodo mostró su gratitud y afecto por su madre, que ahora tenía 41 años, al otorgarle importantes subvenciones. A Margaret se le concedió la casa de Coldarbour, en Londres, con vistas al Támesis, y también se le asignaron varios pupilos nobles, ya que la tutela era un negocio muy lucrativo en el siglo XV. Enrique había prometido casarse con Isabel de York, haciendo un juramento solemne en la Catedral de Rennes, de que si tenía éxito en su conquista, se casaría con la heredera de los York. Isabel, junto con sus hermanas menores y su prima Lady Margaret Plantagenet, habían estado en el castillo de Sheriff Hutton, uno de los castillos de Ricardo en Yorkshire, en el momento de la batalla de Bosworth. Estas damas reales ahora estaban consignadas al cuidado de Margaret. A Margaret también se le concedió la tutela de Edward Stafford, el nuevo duque de Buckingham. La razón de esta concesión probablemente fue triple. Primero, Buckingham era el noble más rico de Inglaterra y, por lo tanto, el uso de sus tierras durante su minoría sería de gran beneficio para Margaret. Segundo, Buckingham era sobrino nieto de Margaret por matrimonio, así como su primo segundo, y por lo tanto había una conexión familiar. Y tercero, Buckingham tenía un derecho viable al trono y requeriría una vigilancia cuidadosa, un trabajo que Enrique solo podía confiarle a su madre. El esposo de Margaret, Stanley, recibió muchos de los botines del campo de batalla, incluidos los tapices del difunto rey Ricardo, que se enviaron a Knowsley. Margaret recibió el libro de horas del rey muerto. También tomó en casa a varios sirvientes y criados del antiguo monarca, lo que sugiere que hubo una política desde el comienzo de la nueva era para buscar la reconciliación. Para que la realeza se completara en el siglo XV, se requería la coronación. La de Enrique VII tuvo lugar el 30 de octubre de 1485. Se registra que Margaret, llena de orgullo, lloraba de alegría durante la ceremonia. El primer parlamento de Enrique VII, que no se celebró hasta después de la coronación para que no hubiera ningún indicio de que el nuevo rey le debía su corona, reconfirmó la legitimidad de los Beaufort, sin esa vergonzosa edición de la cláusula que los excluía de la corona. Enrique no se detuvo en sus reclamos genealógicos, sino que apoyó su derecho real en gran medida en su victoria en Bosworth, que se consideró una justificación en manos de Dios. Estrictamente hablando, el reclamo de Enrique sobre la corona era débil. Si se permitía la herencia femenina, como parece ser generalmente aceptado, entonces la heredera legítima era Isabel de York. Si solo se permitiera la herencia a través de la línea masculina, Enrique no tendría ningún derecho. Si se ignoraron los reclamos de Isabel y los del resto de la familia de York, entonces la propia Margaret debería haber sido reina. No se sabe si Margaret alguna vez se consideró a sí misma como una aspirante realista al trono. Aunque se aceptó el principio de la herencia femenina, es poco probable que la gente hubiera luchado por una demandante femenina cuando había un hombre disponible. Sin embargo, Margaret adoptó casi de inmediato un estatus semi-regio. Durante todo el reinado de Enrique se le llamó «mi señora», la madre del rey, así como por sus títulos de condesa de Richmond y Derby. Alrededor del final del siglo, ella incluso comenzó a firmar sus documentos como Margaret R, en lugar del estilo noble más habitual que habría sido Margaret Richmond. La letra R es ambigua, ya que podría haber significado Richmond o Regina. De manera similar a una reina, el Parlamento le otorgó a Margaret el estatus de femme sole, es decir, que ella podía manejar sus asuntos como si fuera una mujer soltera o una viuda, en lugar de una esposa. A Margaret también se le permitió retener a los hombres con librea, una licencia que no se le otorgó a ninguna otra fémina.
Margaret fue tratada casi con el estatus real de su nueva nuera, Isabel de York, con quien Enrique se casó en enero de 1486. En la coronación de Isabel, Margaret y Enrique observaron desde una galería la práctica habitual del rey observando la coronación de su esposa, si dicha ceremonia tenía lugar en una fecha diferente a la suya propia. Al día siguiente, Margaret se sentó a la derecha de la reina mientras esta última cenaba con gran pompa. En 1487, se registró que Beaufort vestía mantos y túnicas y una corona que indicaba su estatus real, y en 1488, cuando ella e Isabel fueron investidas como damas de la Orden de la Jarretera, las últimas mujeres en recibir tal honor antes del siglo XX, las dos damas vestían las mismas túnicas de liga de color rojo, forradas con piel de armiño y tejidas con letras doradas. La condesa llevaba túnicas de la misma calidad que la reina consorte y caminaba solo medio paso detrás de ella. La biógrafa de Isabel, Emmy Lassens, afirma que este habría sido el protocolo cortesano correcto y agregó que solo una persona sabía lo que Isabel realmente sentía por su suegra y no lo puso por escrito. Además del uso frecuente de su insignia de rastrillo Beaufort en la ofensiva de propaganda de Enrique VII, la propia Margaret usó la flor de lis real. Ella también tenía un paño de estado. Por supuesto, este elogio de la madre del rey no era del todo nuevo. Eduardo IV había tratado de manera similar a su madre Cecily, duquesa de York. La duquesa Cecily tendía a referirse a sí misma como reina por derecho. Margaret nunca fue declarada reina por derecho, pero la implicación flotaba en el aire. Muchos historiadores creen que la partida de la corte de la reina viuda Elizabeth Woodville en 1487 fue en parte a instancias de la influyente madre de Enrique, aunque esto es incierto. Beaufort ejerció una influencia política considerable dentro de la corte Tudor. El poder que ejercía era evidentemente obvio. Un informe del enviado español Pedro de Ayala, que data de 1498, afirmaba que Enrique estaba muy influenciado por su madre y sus seguidores, en asuntos o intereses personales y en otros. Y en los primeros años del reinado de su hijo, los registros indican que Margaret solía acompañar a la pareja real cuando viajaban. En efecto, a lo largo de las décadas de 1480 y 1490, Margaret estuvo frecuentemente con el rey y la reina. En 1488, su familia Beaufort fue honrada cuando Edmond, el último duque, primo de Margaret, y su hermano, John, recibieron un nuevo entierro ceremonial en la abadía de Tewkesbury. Otro pariente ilegítimo, Charles Somerset, obtuvo el favor real. Margaret estuvo en Windsor en 1492 con Enrique para supervisar las obras de la capilla de San Jorge e hizo una contribución personal de 100 marcos para los costos. En 1496, la condesa y los reyes recorrieron su propiedad en Dorset, en Camford, Pole y Corfe, donde permanecieron un tiempo el 30 de julio de 1496. Corfe era una parte importante de la herencia de Beaufort, y Margaret la había mejorado y reparado ampliamente en 1488. El viaje real de 1496 también permitió una visita a Wimborne Minster, donde yacían los restos de los padres de la condesa. Ella dio una ofrenda en sus tumbas. Esta visita a las propiedades de Margaret fue seguida por visitas al este del país. Los tres viajaron al este para ser recibidos en el castillo de Hedingham, en Essex, por el conde de Oxford, a quien Enrique le debía parte de su victoria en Bath Wars, y luego se dirigieron a Bury St Edmunds, Setford, Norwich, Walsingham y King's Lynn. A principios de septiembre llegaron a Cambridge y luego viajaron a través de Huntington y Peterborough antes de llegar a la residencia principal de Margaret en las afueras de Londres, Colley Weston, el 7 de septiembre. Se nos dice que Margaret tenía alojamientos asignados a ella en todos los palacios reales. En Woodstock, sus cámaras estaban vinculadas a las de los reyes por medio de una cámara de retiro común. Aparentemente, a menudo pasaban las noches jugando juntos a las cartas o al ajedrez. De manera similar, en la Torre de Londres, que todavía estaba en uso como palacio real, las habitaciones de Margaret estaban al lado de la cámara del dormitorio y del consejo del rey.
En 1492, Enrique se preparó para invadir Francia. Margaret hizo contribuciones significativas a la campaña en forma de una donación de 666 libras y un suministro sustancial de grano. Parte de la justificación de la invasión de Francia fue la deuda con Margaret por el rescate del duque de Orleans. En apoyo de su afirmación, a Margaret se le permitió utilizar la Secretaría Real. Enrique y su madre, haciendo honor a su reputación posterior de avaricia, hicieron una gran cantidad de esta deuda, exagerando la cantidad pendiente. El primer biógrafo de Margaret, se podría decir hagiógrafo, el obispo John Fetcher, afirmó que Margaret lloraba constantemente porque, en momentos de alegría, siempre estaba consciente de que la rueda de la fortuna podía girar. Esta imagen de un santo que llora constantemente no es atractiva para los ojos modernos, pero era un elogio estándar de las mujeres piadosas en el siglo XVI. Tanto si Margaret lloraba con frecuencia como si no, sin duda ella era consciente de que la suerte podía cambiar muy rápidamente. Los primeros 12 años del reinado de Enrique VII se vieron perturbados por frecuentes insurrecciones de los York. La primera, encabezada en gran parte por John de la Pole, conde de Lincoln, hijo del hombre que de niño había sido el primer marido de Margaret, tenía como objetivo colocar al pretendiente Lambert Simnel en el trono. Presumiblemente, Lincoln tenía la intención de destituir al títere tan pronto como los yorkistas obtuvieran la victoria. Pero la rebelión fue derrotada en la batalla de Stoke, en 1487. Una segunda insurrección, más seria, involucró el uso de otro pretendiente, uno de nombre Perkin Warbeck, quien afirmó ser el más joven de los príncipes desaparecidos de la Torre. La unidad familiar se rompió cuando Sir William Stanley, el cuñado de Margaret, quizás creyendo que Perkin Warbeck era quien decía ser, se unió a la conspiración. Aunque William Stanley fue ejecutado, esto no parece haber afectado la relación de Enrique con su padrastro. Thomas Stanley había sido nombrado conde de Derby y era uno de los consejeros principales del rey. Sin embargo, parece que tanto Enrique como Margaret no quedaron impresionados por los mínimos esfuerzos de Derby en Bosworth y él no estaba en el círculo cercano de asesores reales. En 1504, Margaret hizo voto de castidad y separó su casa de la de su marido, aunque no hubo una brecha abierta. En ese momento, había diferentes puntos de vista sobre el nivel de influencia que tenía la condesa. Un comentarista contemporáneo sugirió que, aunque Enrique honraba a su madre, en realidad no prestó mucha atención a sus consejos. Otros creían que ella tenía una fuerte influencia sobre él. Ella ciertamente desempeñó un papel más destacado en el asesoramiento al rey que el que habían tenido las mujeres desde los días de las reinas angevinas en el siglo XI. Esta influencia se demuestra en su protección de la cuñada de Enrique, Cecily de York, cuando después de la muerte del medio hermano de Margaret, Lord Welles, dicha princesa hizo un matrimonio que Enrique desaprobó de todo corazón. A pesar de haber sido desterrada de la corte, a Cecily se le permitió quedarse con Margaret en Coley Weston. La condesa y su consejo a menudo recibieron el consentimiento del rey para examinar las quejas y reparar los agravios. Hay varios casos a fines de la década de 1490 y principios de la década de 1500 de hombres llevados ante el tribunal de Margaret para su investigación. A diferencia de la mayoría de los tribunales de los principales nobles, los poderes se extendían más allá de la jurisdicción dentro de sus propias tierras. Incluso parece que ella pudo haber tenido una comisión específica como en la década de 1520, cuando se redactó una petición contra el Consejo del Norte del Duque de Richmond, Lord Darcy escribió que la comisión que tenía la abuela de mi señor el rey fue juzgada y aparecía en gran desventaja para este último al detener los muchos procesos legales en el curso de sus leyes en Westminster Hall. Parece que Margaret era la única magnate en la que Enrique VII confiaba por completo. El poder de la condesa dio peso a la idea de que una femme sole podría ser nombrada juez de paz. A principios del siglo XVII, en un debate en Lincoln's Inn sobre la validez de las mujeres como jueces, el abogado del rey declaró que había visto juicios emitidos por ella en esa capacidad.
En 1503, el poder de Margaret como diputada real en las Midlands quedó muy claramente demostrado en su arbitraje entre la ciudad y la Universidad de Cambridge. Las dos partes siempre discutían y Margaret ahora estaba facultada para resolver el asunto. Las partes seleccionaron árbitros y ella entonces presidió una serie de sesiones informales para tratar de resolver los problemas. En mayo de 1503, Margaret y su consejo presidieron la implementación de un acuerdo complejo y la creación de reglas para arbitrar cualquier disputa adicional. A la propia Margaret se le dio poder para hacer frente a cualquier problema adicional. Pero Margaret y su hijo no siempre estuvieron de acuerdo. En 1503, él le quitó su palacio de Woking, sustituyéndolo con un interés vitalicio en Unston, Hertfordshire, un paso que obviamente a Margaret le molestó. Tanto que después de la muerte del rey, ella tomó medidas inmediatas para recuperar la propiedad de Woking. Una de las funciones de Margaret en la corte era la de custodia de la etiqueta y el protocolo reales. Sus normas sobre la manera correcta en que una dama real debe prepararse para el parto fueron seguidas por su nuera, Isabel de York, y aquellas esposas de Enrique VIII que tuvieron hijos, así como por su bisnieta, María I, cuando dicha reina se creyó embarazada. Estas regulaciones pronto fueron requeridas, ya que Margaret se convirtió en abuela en muy poco tiempo después del matrimonio de su hijo. Su primer nieto nació, quizás prematuramente, en septiembre de 1486, y para regocijo de todos, el niño resultó ser un príncipe. Arturo, como se le llamó en homenaje a la supuesta descendencia de Enrique VII del rey legendario, pronto fue seguido por otros vástagos. En 1498, Margaret compró broches de oro para dos de ellos, la princesa Margaret, que era su ahijada y su tocaya, y para Enrique, duque de York, el futuro rey Enrique VIII. No se puede negar que Enrique y su madre disfrutaron de un estrecho vínculo afectivo. Sus cartas entre ellos son mucho más afectivas de lo que es común durante el periodo. En su cumpleaños en 1501, Margaret escribió sobre este día de Santa Ana que traje a este mundo a mi buen y gracioso príncipe, rey y único hijo amado. Sin embargo, Margaret no fue la única mujer en la vida de Enrique. El rey rápidamente se encariñó profundamente con Isabel de York. El nivel de afecto que Enrique mostró a Margaret, a Isabel y a su hija también llamada Margaret sugiere que, lejos de ser la presencia fría que a menudo se le presenta, en realidad este Enrique era un hombre de una personalidad y emociones cálidas. El comienzo de 1501 fue el cenit del reinado de Enrique VII. En ese momento dicho rey tenía tres hijos vivos, Arturo, príncipe de Gales, Enrique, duque de York, y Edmundo, duque de Somerset, así como dos hijas vivas, Margaret y María. Había acordado matrimonios entre sus dos hijos mayores, Arturo con la princesa Catalina de Aragón y Margaret con Jacobo IV, rey de Escocia. Margaret Beaufort mostró un nivel considerable de interés en las negociaciones en torno a estos matrimonios, aunque un aspecto de su participación fue desalentar el matrimonio entre su nieta y Jacobo de Escocia, como ya he mencionado anteriormente, sobre la base de que la princesa era demasiado joven para consumar el matrimonio. Presumiblemente recordando sus propias experiencias como novia de 12 años, Margaret no deseaba que su nieta estuviera expuesta a los mismos peligros. Margaret asistió a la boda de Arturo y Catalina de Aragón, sentada con Enrique y la reina Isabel en una pequeña habitación con vistas al coro de la Catedral de San Pablo, mientras se solemnizaba el matrimonio. Su palacio en Coldarbour fue ampliamente renovado y la suma de 1000 marcos se gastó en telas de oro y otras provisiones elaboradas para que la joven pareja se entretuviera allí después de su matrimonio. Cuando la princesa Margaret Tudor finalmente se casó con Jacobo IV de Escocia en 1503, ella partió de la casa de su abuela en Collie Weston. Margaret anotó la llegada de la comitiva real el 5 de julio en su libro de horas. La corte permaneció en Collie Weston durante 3 semanas, con la condesa supervisando el lujoso entretenimiento.
Otro acontecimiento político importante que tuvo lugar en Collie-Weston fue el matrimonio de Elizabeth, hija del medio hermano de Margaret, Oliver St. John, con Gerald Fitzgerald, conde de Kildare. Kildare, que había sido partidario de los York, ahora fue nombrado tesorero del rey en Irlanda. Este matrimonio reflejaba el hecho de que, aunque Enrique VII fue sin duda el foco principal de Margaret, ella también estaba muy unida a sus medio hermanos y arregló matrimonios ventajosos para muchos de ellos. Sus biógrafos Jones y Underwood sostienen también que el matrimonio de Sir Richard Poe, su medio sobrino, con Lady Margaret Plantagenet, hija del duque de Clarence, fue el resultado de la influencia de la condesa. De manera similar, el matrimonio de la hermana de Isabel de York, Cecily, con el medio hermano de Margaret, el vizconde Wells, también puede verse como algo que agradó a la condesa. Otras interpretaciones de estos hechos son que Enrique VII tenía una política deliberada de casar a mujeres yorkistas con hombres de Lancaster y que, dado que Richard Poole no era de un nacimiento particularmente exaltado, esta era una pareja bastante segura. Sin embargo, como Margaret siempre temió, los buenos tiempos no podían durar para siempre. Primero, el príncipe Edmundo murió en 1500, luego Arturo, 5 meses después de su matrimonio, murió en abril de 1502. La reina Isabel de York, en un intento por reabastecer la guardería real, murió al dar a luz en febrero de 1503. Margaret, en su papel de cuidadora de precedente real, redactó las ordenanzas del elaborado funeral de la reina. Más adelante en el año, hubo una mayor reducción de las filas en la corte inglesa, cuando la princesa Margaret se fue a Escocia. Y en 1504, la propia condesa enviudó. No podemos inferir nada sobre su matrimonio con Thomas Stanley, ya que no hay registros personales que den alguna indicación de sus sentimientos mutuos. Una pista puede ser que la fecha de inauguración del St. John's College, fundado por Margaret, y la misa de requiem anual que ella requería que se celebrara en Wimborne Minster, fueron la fecha de su muerte. El matrimonio había durado más de 30 años, y Stanley la había protegido de las consecuencias más graves que podrían haber surgido de su participación en la rebelión de Buckingham en 1483. Durante los últimos años de su matrimonio, habían llevado vidas más o menos separadas después de que Margaret hiciera votos de celibato. Una nueva amenaza apareció en el horizonte para acosar al rey y, presumiblemente, a su madre. El hermano del difunto conde de Lincoln, Edmund de la Pole, reclamaba ahora el trono. Y en reconocimiento a su ascendencia yorkista, se le conocía como la Rosa Blanca. En este asunto, Enrique pudo ganar ventaja cuando de la Pole regresó de su refugio seguro en Borgoña. En 1506, el duque de Borgoña, Felipe de Austria, junto con su esposa, Juana, reina de Castilla, había naufragado en Inglaterra. La pareja había sido agasajada suntuosamente, con Margaret Beaufort involucrada en todas las festividades. Enrique se mostró reacio a dejar que la pareja varada volviera a embarcarse hasta que el padre de Felipe, el emperador Maximiliano, accediera a devolver a Edmund de la Pole. Maximiliano exigió por su parte que el rey inglés prometiera salvar la vida de Edmund y Enrique cumplió su palabra. Hacia finales de 1506, el rey, que había lamentado sinceramente la pérdida de su esposa, estaba pensando en casarse con una nueva. Los diversos planes de matrimonio de Enrique no llegaron a buen término. Él no parece haber llevado adelante el asunto con gran vigor y su reinado descendió a una época de oscuridad, creciente sospecha y exacciones financieras que, ahora que los hombres habían olvidado los años más sangrientos de las guerras, parecían tiránicas. En una nota más brillante, en junio de 1507, Margaret asistió a la corte para ver un torneo en el que participó su nieto Enrique, en un caballo para el que ella le había dado la silla y el arnés. Al año siguiente, ella le envió un regalo cuando demostró su habilidad en el juego de correr el ring. Durante los años del nuevo siglo, Margaret estuvo muy involucrada en el desarrollo de sus planes de caridad, en particular, la fundación de Christ Church College, en Cambridge. Enrique VII estaba empezando a enfermar. Cuando cayó enfermo en 1508,
Margaret regresó a su casa en Caldarbour, desde donde viajaba con frecuencia a su palacio favorito de Richmond, para visitarlo. En abril de 1509, el rey murió. Tenía poco más de 52 años, mientras que la propia Margaret tenía 65. En el funeral del rey en mayo de 1509, organizado en gran parte por la condesa, ella tomó precedencia sobre todas las damas presentes. Ella también fue la principal ejecutora de su testamento. Después de la coronación de su nieto, Margaret se mudó a un alojamiento en Westminster. Técnicamente, Enrique VIII, que aún no había cumplido los 18 años, todavía era menor de edad y Margaret estaba involucrada en el consejo formado para administrar el gobierno. Sin embargo, ella había estado indispuesta desde principios de año y ahora cayó gravemente enferma. La causa inmediata de la enfermedad de la condesa se atribuyó a haberse comido un cisne. Le dieron lo que los contemporáneos llaman aguas y polvos, pero no se recuperó y murió el 29 de junio de 1509 en el decanato de la abadía de Westminster. Este fue el día después del cumpleaños número 18 de su nieto Enrique VIII, 5 días después de la coronación de dicho rey y poco más de 2 meses después de la muerte de su hijo. Los relatos de su muerte incluyen 2 viñetas que reflejan su carácter. El obispo John Fletcher, tomando la perspectiva religiosa, recordó que cuando se realizaban los últimos ritos, ella con todo su corazón y alma levantó su cuerpo y confesó con certeza que en ese sacramento estaba contenido Cristo Jesús, el Hijo de Dios, pero murió en la cruz a los miserables pecadores en quienes puso toda su confianza. Reginald Pole, por otro lado, nieto de su medio hermano, dijo que mientras se estaba muriendo, Margaret le había recomendado a Fletcher que vigilara a Enrique VIII con cuidado, para que no apartara la cara de Dios. Margaret había hecho su testamento el 6 de junio de 1508 y agregó más instrucciones a principios del año siguiente. Había elegido ser enterrada en la abadía de Westminster en Lady Chapel, que había sido financiada por su difunto hijo. Su tumba fue creada por Pietro Torrigiano, quien probablemente llegó a Inglaterra en 1509 y recibió el encargo al año siguiente. La escultura de bronce dorado en la tumba representa a Margaret con la cabeza apoyada en almohadas y las manos levantadas en oración, con prendas características de la viudez. El rostro probablemente fue esculpido a partir de una máscara mortuoria. La tumba de mármol negro está adornada con insignias heráldicas de bronce, incluida un yale, su insignia heráldica, a sus pies. Erasmo escribió la inscripción en latín en su tumba. En español se traduce con las siguientes palabras: Margaret, condesa de Richmond, madre de Enrique VII, abuela de Enrique VIII, que donó fondos para 3 monjes de esta abadía, una escuela primaria en Wimborne, un predicador en toda Inglaterra, 2 profesores de escritura, uno en Oxford, el otro en Cambridge, donde también fundó 2 colegios, uno dedicado a Cristo y el otro a San Juan, el evangelista. En 1539 se erigieron barandillas de hierro, elaboradamente pintadas con escudos de armas y otros adornos, alrededor de la tumba. La abadía vendió la herrería en 1823, pero la recuperó y restauró un siglo después. El sermón predicado el 29 de julio de 1509 fue pronunciado por el obispo John Fletcher, quien había estado estrechamente asociado con Margaret en sus diversos esfuerzos caritativos. Como ocurre con la mayoría de las oraciones fúnebres, se concentraba en las características positivas del difunto. Toda Inglaterra por su muerte tuvo motivo de llanto. Las pobres criaturas que solían recibir sus brazos, a quienes ella siempre fue piadosa y misericordiosa, los estudiantes de ambas universidades, para quienes fue como una madre, todos los eruditos de Inglaterra, de quienes ella era patrona, todas las personas virtuosas y devotas, de quienes ella era una hermana amorosa, todos los buenos religiosos y religiosas a quienes solía visitar con tanta comodidad, todos buenos sacerdotes y clérigos, para quienes ella fue una verdadera defensora, y a todos los hombres y mujeres nobles para quienes ella fue un espejo, un ejemplo de honor, toda la gente común de este reino, la cual fue en sus causas, mediadora,
y tomó derecho gran disgusto por ellos, y, en general, todo el reino tenía motivos para quejarse y llorar su muerte. No se conserva ningún retrato de Margaret Beaufort que data de su vida. Sin embargo, todos los retratos conocidos tienen esencialmente el mismo formato y la representan en sus últimos años con un tocado blanco largo y puntiagudo y en una pose de contemplación religiosa. La mayoría de estos se hicieron durante el reinado de Enrique VIII e Isabel I como símbolos de lealtad al régimen Tudor. Pueden estar basados en un original perdido o derivarse de la escultura de su tumba en la abadía de Westminster en la que lleva el mismo tocado. Una variante del retrato de Maynard Wiwick en 1510, por Roland Lucky, de finales de la década de 1590, la muestra rezando en su armario privado lujosamente amueblado detrás de su habitación. El sencillo escritorio ante el que está arrodillada está cubierto con un tejido ricamente estampado, que está tan densamente incrustado con bordados que sus esquinas sobresalen rígidamente. Su libro de horas profusamente iluminado está abierto ante ella, con su envoltorio de tela protectora, llamado encuadernación de camisa, extendido a su alrededor. Las paredes están decoradas con diseños de hojas de roble, quizás en rombos, quizás de cuero estampado y parcialmente dorado. Contra la pared cuelga el dosel de estado, con el palio sobre su cabeza, la rosa Tudor en el centro, sostenido por cuerdas desde el techo. Los escudos de armas tejidos en el tapiz son de Inglaterra, separados, como es habitual, de Francia, y la insignia de rastrillo de los Beaufort, que los primeros reyes Tudor usaron más tarde en sus heráldicas. Los pequeños círculos de vidrieras en el vidrio emplomado de sus ventanas de lancetas también muestran elementos de las heráldicas de Inglaterra y de la familia Beaufort. Lady Margaret Beaufort fue la matriarca de la dinastía de reyes Tudor en Inglaterra. Su vida estuvo muy influenciada por el giro de la rueda de la fortuna. Que haya logrado sobrevivir a los caprichos de la Guerra de las Rosas en Inglaterra es algo de lo que maravillarse. Tenemos los recuerdos de su confesor, John Fletcher, obispo de Rochester, a quien la condesa dio permiso para compartir estos recuerdos después de su muerte. Fletcher vio a la emotiva Margaret, pero la mayoría de la gente vio a la férrea y autocontrolada Margaret de la política. Ella tenía gran presencia y una personalidad contundentes. Era hábil y eficaz, y podía ser despiadada. Además de sus contribuciones a la creación de colegios, ella encargó al impresor William Caxton que imprimiera un libro de romance francés. Tradujo varias obras devocionales del francés al inglés y las imprimió. Y su capilla personal se convirtió en un importante centro para la composición de música polifónica. No fue hasta el siglo XVII que las especulaciones religiosas retrospectivas comenzaron a criticar a Lady Margaret, pero incluso entonces solo como una mujer política e intrigante, y nunca como algo más que astuto o calculador. A fin de cuentas, las palabras de sus propios contemporáneos, como el historiador Tudor Polidore Vergil, continúan exaltando las nobles virtudes de Lady Margaret como la mujer más piadosa, alejándola aún más de las acusaciones de maldad. En su crónica, Polidore Vergil evaluó la asociación entre el primer rey Tudor y su madre y señaló que Enrique le dio a ella una parte de la mayoría de sus recursos públicos y privados, contrariamente a cualquier afirmación de que la condesa deseaba un mayor poder. O, como dice el propio Enrique Tudor en una carta a su madre, no solo en esto, sino en todas las demás cosas que sepa que deben ser para tu honor y placer, y voluntad propia, estaré tan contento para complacerte como tu corazón pueda desear. La tutela de los medio hermanos de Lady Margaret, Edward Stafford, tercer duque de Buckingham, y Henry Stafford, primer conde de Wiltshire, es uno de los muchos ejemplos de cómo su posición única le permitió en diversos aspectos operar más allá del alcance de cualquier reina, una posición que, en lugar de obstaculizarla o irritarla en absoluto, resultó ser ventajosa para el estado de la corona y la describió como un agente útil y feliz de su curso, ya que rechazó la recompensa monetaria por su gestión en este ámbito y aseguró con éxito la lealtad del duque de Buckingham al rey, una lealtad que se desvanecería de la corona una vez que ella y su hijo dejaron de existir.
Lady Margaret Beaufort es la villana que a los lectores de ficción histórica les encanta odiar. A menudo representada como una frígida fanática, ella es la madre tigresa definitiva. Una mujer dispuesta incluso a cometer un asesinato infantil mientras traza el camino de su hijo Enrique Tudor hacia el trono. Pero esta es una descripción moldeada por siglos de intolerancia sexual y religiosa y por nuestras actitudes aún ambivalentes hacia las mujeres poderosas. Los historiadores y novelistas pueden reclamar una empatía fraternal por las mujeres históricas, pero demasiados de ellos están dispuestos a saquear mitos misóginos para escribir sus vidas. Y Margaret Beaufort no es su única víctima. Me di cuenta por primera vez de la facilidad con que los escritores utilizan y reelaboran viejos mitos cuando estaba investigando la vida de la llamada Reina de los Nueve Días, Lady Jane Grey, ejecutada a los 16 años en 1553. Historias e imágenes de los siglos XVIII y XIX, que representan a la madre de Jane como abusadora de niños y devoradora de hombres, estaban siendo reexaminadas. Afirmaron que su ambición condujo a la muerte de su hija, echándola en el papel de una reina malvada para el rol de Blancanieves de Jane. Pero esta es una versión de la historia que envía el mensaje de que las chicas buenas son indefensas, mientras que las malas son ambiciosas. En el periodo Tudor, y durante siglos después, se consideraba incorrecto y antinatural que las mujeres ejercieran el poder. De ello se deducía que el tipo de mujer que buscaba el poder tampoco era natural, entonces, ¿cómo representarlas? Bueno, ¿qué podría ser más antinatural, más contrario a la naturaleza propia de una mujer, que el abuso de los niños? No parece coincidencia que Margaret Beaufort esté acusada de planear la muerte de los hijos pequeños de la Reina Blanca, Elizabeth Woodville, los llamados Príncipes en la Torre, para despejar el camino para que su hijo Enrique fuera rey. La ironía es que la verdadera Margaret Beaufort era lo que consideraríamos una niña abusada. Se casó a los 12 años y era tan pequeña y delgada que el nacimiento de su hijo casi la mata. Resultó incapaz de tener más hijos y durante los siguientes 25 años, Margaret fue un peón y una víctima de la política despiadada del poder. Fue el comienzo de las Guerras de las Rosas, una lucha entre primos en la que la Casa de la Rosa Blanca de York luchó por la supremacía sobre la Casa de la Rosa Roja de Lancaster, la familia de la que provenía Margaret. Cuando la Rosa Blanca triunfó, la única esperanza de Margaret para Enrique era que tuviera derecho a heredar las propiedades y los títulos de su padre y vivir seguro en Inglaterra. Pero esto le fue negado. A los 14 años, Enrique se vio obligado a huir al exilio por temor a su vida. Margaret trabajó duro para obtener un perdón real para su hijo, para que pudiera volver a casa. No tuvo éxito cuando en 1483 Eduardo IV murió, después de resfriarse mientras pescaba. Pero ahora todo cambió. Sorprendentemente, los hijos de Eduardo, de 12 y 10 años, fueron colocados en la torre por su tío, quien reclamó el trono como Ricardo III. Ricardo no mostró más inclinación que el rey anterior a permitir que Enrique Tudor regresara a casa. Pero, cuando los príncipes desaparecieron ese verano, y surgieron rumores de que Ricardo había ordenado su muerte, Margaret vio una oportunidad. Ella le sugirió a la madre de los príncipes, Elizabeth Woodville, que aceptara casar a su hija mayor con Enrique. Los leales eduardianos podrían entonces combinarse con los lancasterianos restantes para derrocar a Ricardo y convertir a Enrique en rey. Ya vimos cómo menos de dos años después, Ricardo III murió en la batalla de Bosworth y Enrique Tudor fue coronado. Margaret, la Reina Roja, ganaría una gran influencia política y se convertiría en una de las mujeres más ricas de Inglaterra. Claramente se había beneficiado de la desaparición de los príncipes. Pero no sería hasta 110 años después de su muerte que ella sería acusada del asesinato de niños. Las acusaciones surgieron por primera vez solo durante el reinado de un misógino que quemaba brujas, el rey Jacobo I. Esta fue la era de los Estuardo, la línea Tudor había desaparecido, por lo que fue posible reevaluar al enemigo de Enrique Tudor, Ricardo III, bajo una luz más positiva. Eso significaba encontrar a alguien más que Ricardo, responsable de la desaparición de sus sobrinos.
Los casos en los que desaparecen niños son inquietantes, como hemos visto en misterios tan modernos como la desaparición de Mary McCann, y nadie había olvidado la historia de los príncipes en la torre. Margaret era un blanco fácil, en parte debido a los elogios que le había prodigado su confesor sacerdotal, John Fletcher. Inglaterra había pasado por la Reforma. La Inglaterra de los Estuardo era completamente protestante, y la espiritualidad católica de Margaret ahora estaba condenada, mientras que su inteligencia y dureza de carácter eran consideradas con igual sospecha. En 1646, el estafador George Buck Esquire, que estaba haciendo pasar una historia compuesta años antes por un tío abuelo como obra suya, publicó la acusación de su tío de que Margaret era una dama sutil y política que había tratado de matar a los príncipes con veneno y hechicería para despejar el camino a Enrique VII. Y, como vimos en el drama televisivo, The White Queen, basado en las novelas de Philippa Gregory, Margaret es como una asesina de niños que se la retrata de nuevo hoy. Margaret se había vuelto inmensamente poderosa después de la coronación de su hijo, y las mujeres poderosas todavía son juzgadas sin simpatía. También queda un anticatolicismo visceral en Inglaterra, que se ha visto reforzado por los temores modernos al islamismo. En la serie sobre la Reina Blanca, Margaret es representada como una fanática que siempre invoca a Dios. Sin embargo, las estrictas devociones religiosas de la vejez de Margaret Beaufort eran comunes entre las mujeres nobles de su tiempo. Marcaron un esfuerzo por mirar más allá de la cultura política despiadada en la que había nacido, para comprender el ejemplo de amor por Cristo. Retratar a Margaret como una chiflada religiosa muestra una ceguera arrogante a la cultura de nuestro pasado. Eso es preocupante en un mundo cada vez más pequeño, cuando necesitamos poder entender otros puntos de vista, otras creencias. Deberíamos recordar a Margaret Beaufort, de 13 años, que dio a luz a Enrique Tudor con un poco más de generosidad. Aquí estaba una niña que tomó el control de su destino, que salvó a su hijo del exilio y el peligro, y que ayudó a fundar la dinastía Tudor. No es una santa, pero tampoco una villana, es más bien una superviviente y una heroína. Y bueno amigos, hasta aquí la biografía sobre Lady Margaret Beaufort, condesa de Richmond y Derby y matriarca de la familia Tudor. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales siempre leo y agradezco. Háganme saber su opinión sobre este personaje y si creen que ha sido injustamente retratado en obras de ficción histórica modernas o no. No olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal para que estén al tanto de todos los videos que iré subiendo. Y si desean convertirse en miembros del canal por un precio módico, tendrán acceso a material exclusivo, prioridad en mis respuestas a sus comentarios y peticiones de videos y otras ventajas, las cuales les invito que chequeen en el enlace a las membresías que les comparto en la descripción de este material. Por último, quisiera enviar mi más sincero agradecimiento a todos los que ven, comentan y se suscriben al canal. Muchas gracias por ser parte también de este proyecto. A todos les deseo que tengan un feliz día. Nos vemos pronto.